hello everyone, buenos dias a todos y a todas. so first of all, before, before we start, as you probably saw, we have interpretation at the entrance. english and spanish. Uh, english is channel 2. Uh, spanish is channel 1. so please grab a headset. lo digo también en español. tenemos interpretación en inglés y español. Uh, así que si lo necesitan, está ahí en la entrada. Um, el canal 2 es inglés y el canal 1 es español. So, on behalf of the Heinrich Böll Stiftung, I would like to welcome you all to this event with a focus on Argentina, on the state of democracy in Argentina, almost one year into Millais, Javier Milei's presidency. For those joining us for the first time uh, and don't know the foundation, so we are the German Green Political Foundation, affiliated with the German Green Party, and our primary task is political education and advocacy in Germany, Europe, and all over the world so our headquarters are in berlin, but we also have more than 30 offices all over the world. Uh, also here in brussels, the eu office, which liaises the foundation with the european institutions, the nato, and all stakeholders here in, in, in brussels. but we also have a strong presence in latin america. Uh, we have six offices, uh, bogotá, el salvador, mexico, uh, uh, distrito federal. Uh, in, um, in Santiago de Chile, Rio, and the newest one in Buenos Aires, which, which uh, is now uh, uh, being created and which will cover also Uruguay and Paraguay. So it's really uh, an honor for me, since I'm also Argentinian born, <laughs> to, to welcome our three civil society representatives, as well as MEP Saskia Bricmont from the Greens IFA Group and Jimena Reyes from the International Federation of Human Rights. And uh, also because it's a crucial time for, for Argentina, as you, for those who are following closely the, the situation. It's a, de a dire situation for democracy, but also for, for human rights and for democracy. So I wanted to quote our president, the president of our foundation, Ime Scholz, who wrote recently an article in Argentina saying that not only uh, Malay's reform plans accept the dismantling of democracy and the rule of law, but they also deindustrialize Argentina. So, this is not in Germany's interest, this is not in Europe's interest, this is not in Ar Argentina's interest. So, both for the EU and Germany, uh, they should reflect on the political substance of partnerships with Argentina when there's uh, illegitimate uh, interests on democracy. So, I look forward to listening to the experience of our, our guests from the ground and about the implications of Argentina's uh, disengagement from the international community, especially from the un. so thanks a lot to all of you and also to marco for moderating. i wish you a fruitful discussion. thanks again for being here. and marco, you have the floor. Uh, thank you very much, joan. Uh, thank you for heinrich berl stiftung to organize this uh, tremendous panel. Uh, this is going to be an amazing morning, uh, almost afternoon, to uh, talk about argentina and obviously as a country, such an important country in the world scenario, uh, this uh, civil society or organization leaders will give us uh, some statements uh, during limited time uh, about the crisis the argentinian people are living these current days. Um, first of all, um, we are going to listen to them. Um, they have key messages for all of us. Uh, during limited time, and after that we are going to listen some reactions, uh, not only uh, from uh, saskia birkmo, um, uh, she's elected member of the european parliament since june 2019, and jimena uh, reyes, uh, our guest here today, and uh, she's the director for the americas at international federation of human rights. so we are in good company. after all this, uh, Answers, questions, and reactions. We can have a first round of questions, and after uh, we are going to open the questions for you all. Uh, in case uh, controlling the time, but still uh, a chance to for you to express what uh, you are still need to listen about Argentina. So first of all, uh, we are going to start um, with this uh, key elements. Uh, uh, key messages from these leaders we are going to start with uh, cecilia alice uh, she's director of institutional development at cels a leading human rights organization in argentina um, he, she has some background in research on institutional violence and citizen security uh, she had leadership roles in the national government including under secretary for crime and prevention violence prevention and uh, she has a very impressive educational background in uh, having a political science bachelor uh, from the university of buenos aires a master's in public policy from georgetown university and a diploma in leadership uh, being an expert in public policy and security offering insights on human rights and institutional reforms we're going to start with you cecilia Bueno, bu buenos días, muchas gracias a todos y a todas por estar. Gracias, Marco, por la presentación, a la Fundación Bell por la invitación y a, y a mis copaneristas. Eh, me han pedido hacer una, en unos primeros eh, minutos una presentación muy general de por qué estamos acá. Eh, lo, que les, lo que nos interesaría en conjunto transmitirles es que desde que Javier Miley asumió la presidencia en diciembre de 2023. Argentina está sufriendo una transformación radical, tanto en términos sociales como económicos, eh, como culturales y políticos. Eh, nos sorprende mucho que desde la comunidad internacional lo que se está valorando del gobierno de Miley es el, eh, la reducción del déficit fiscal y Milei está siendo eh, felicitado por el establishment, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, por sus políticas. Eh, y que se está invisibilizando eh, cuál es, cuáles son las consecuencias sociales que están teniendo estas medidas de ajuste brutales que están, que están implementándose en Argentina. Esto está llevando al sufrimiento de, de nuestro pueblo eh, y esto está pasando, está teniendo eh, distintas, eh, distintos... Se puede ver a partir de distintos indicadores. Por ejemplo, eh, cómo aumentó tremendamente la pobreza que llegó al 52,9% eh, y aumentó 11 punto porce puntos porcentuales en solo seis meses. En estos, eh, el primer semestre de 2024 se duplicó la cantidad de indigentes, que son las personas que no tienen siquiera para comprar los alimentos que necesitan. Eh, aumentó la inflación, el costo de los servicios públicos, el desempleo. Eh, al mismo tiempo bajaron las jubilaciones, eh, bajó el poder de compra de los salarios, eh, bajó la cantidad de, de medicamentos comprados eh, y el 65% de la población eh, o redujo la cantidad de alimentos que consumo, o consume o tuvo que cambiar sus hábitos alimentarios. Eh, Mi ley dice que llegó al Estado para destruir al Estado desde adentro y eso es lo que está haciendo, está destruyendo la infraestructura de protección social y al mismo tiempo está haciendo crecer eh, los sistemas represivos eh, a, a través de distintas políticas como las restricciones a las manifestaciones sociales, la criminalización de manifestantes. Eh, el hostigamiento y la deslegitimación de la, el, el, los movimientos sociales y la organización social, restricciones en el, en el acceso a la información, eh, hostigamientos a periodistas y líderes opositores, eh, como la contracara de, de esta destrucción de los sistemas de protección social, tenemos este crecimiento de, de la represión y la, la restricción del espacio cívico. Además, mi ley está llevando adelante una batalla cultural, y en esa batalla cultural se inscribe eh, la idea de eh, desarrollar una nueva narrativa respecto de lo que fue el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, eh, de lo cual la Argentina ha sido ejemplo en los últimos 40 años en todo el mundo. Eh, quiere transformar esa narrativa y presentar esta lucha como una venganza eh, y a los eh, criminales condenados por delitos de lesa humanidad como víctimas de persecución. Eh, y lo está haciendo además eh, a través de distintas eh, políticas, ¿no? no es solo una, una discusión eh, o un posicionamiento eh, oral, sino que esto está teniendo un correlato en decisiones eh, de política pública. Eh, y como parte de esta batalla cultural también está cuestionando eh, la agenda de género y la agenda ambiental y lo ha hecho con medidas a nivel nacional y también en distintos foros internacionales eh, y negándose a, a suscribir eh, eh, digamos, acuerdos internacionales, eh, por ejemplo, respaldando la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el G20 solo hace un par de días atrás. Eh, nos parece que mi ley y su gobierno son muy peligrosos para la Argentina, eh, que es importante que la comunidad internacional sea consciente de esto. Eh, y creemos que lo que está pasando en Argentina es un, un campo de prueba para, lo, para otros gobiernos eh, de derecha. Eh, por eso esto no es solo importante para Argentina, sino para la comunidad internacional en su conjunto. Eh, lo dejo acá por ahora. Gracias. Thank you very much, uh, Cecilia. Um, this is very difficult for you, I guess, to summarize what's happening in Argentina, but little by little, we're going to be uh, adding uh, any other statement that you want to. Uh, as a second panelist, we are going to have uh, Beatriz Busaniche. Beatriz uh, is an expert in the intersection of human rights and digital technologies she holds a degree in social communication and a master's in intellectual property. she teaches at the university of buenos aires and the university of torquato di tela. she leads uh, fundación via libre, a civil organization focusing on free software development and use, access to culture and intellectual property, impacts of artificial intelligence and digital rights, Y su organización conduce rigurosas investigaciones e influencia debates internacionales sobre tecnología y derechos humanos. Gracias, Beatriz. For your words. Gracias, Marco. Y eh, gracias a la Fundación Bell, que además eh, de habernos invitado hoy aquí y habernos organizado una agenda de trabajo sumamente intensa, interesante y productiva durante toda la semana, ha sido históricamente un apoyo importante de la Fundación Vía Libre que tiene... 24 años de trabajo en esta agenda, que es una agenda eh, que hemos eh, notado, sobre todo en esta visita también, que, que genera un interés muy grande. Solo como para hacer, eh, hago, por supuesto, mías todas las, eh, las cosas que ya ha dicho Cecilia y voy a puntualizar eh, tres aspectos que tienen que ver con la agenda digital, que nosotros sabemos que aquí en la Unión Europea todo lo que tiene que ver con la regulación y la agenda digital es materia de debate intenso y de eh, reconocimiento de la necesidad de fortalecer el rol de las instituciones de protección de los derechos humanos eh, para contener potenciales abusos en el entorno digital. Hay al menos tres elementos que nos parece importante poner como títulos aquí, que después si a ustedes les interesa podemos ampliar. Por un lado, dentro de este marco que Cecilia mencionaba de... Un incremento en las políticas represivas por parte del gobierno de Javier Milei. Eh, hay algunos elementos distintivos de estas políticas represivas que tienen que ver con la compra y el desarrollo de una política represiva basada en la utilización de tecnologías digitales. Eh, recientemente el gobierno publicó una eh, normativa de utilización de inteligencia artificial. Eh, para la labor policial, para la seguridad. Y cosas que sabemos aquí efectivamente que están específicamente prohibidas por el nivel de riesgo que suponen para los derechos de la ciudadanía, están integrados en una resolución que es una resolución de carácter ministerial, es un documento que ni siquiera ha pasado por el Congreso, es decir, es una resolución directa en la cual el gobierno de Javier Miley y su ministra de Seguridad la Ex candidata a presidenta que salió tercera en la elección, que es Patricia Bullrich, está liderando el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial para el perfilado de potenciales personas que puedan cometer delitos, eh, la prevención de delitos basado en determinadas conductas que son estudiadas por IA, la instalación masiva de sistemas de reconocimiento facial, es decir, un sistema tecnocrático de vigilancia para sostener estas políticas económicas que, por supuesto, solo se sostienen con represión. Otro de los elementos que también ya mencionó eh, Cecilia es la, eh, la, el incremento de la violencia en línea, que no es un, un tipo de violencia que se, se queda solamente en el entorno digital, sino que paulatinamente va ganando también terreno en la esfera eh, analógica, digamos, en la calle. Eh, la amenaza permanente, especialmente a periodistas, a activistas de derechos humanos, a personas que eh, pertenecen a colectivos LGBT y, y demás, eh, pero incluso también contra personas, contra civiles de a pie, personas que opinan simplemente en redes eh, críticamente sobre el gobierno, son acosadas y atacadas de forma permanente, lo cual está eh, generando una reducción y un chilling effect importante en, en Argentina. Y finalmente algo que nos parece que es muy serio es la promesa que Javier Miley está haciendo a lo que habitualmente en nuestro mundo llamamos los tech bros, los grandes eh, eh, líderes de las big tech, entre ellos y especialmente a Elon Musk, con quien Miley en solo 10 meses ya se ha reunido tres veces. Les promete que Argentina no va a ser como la Unión Europea, no va a regular el mundo de las plataformas promete que Argentina va a ser el territorio de la cero regulación, es decir, el territorio en el cual estas empresas pueden explotar los recursos naturales, el espacio físico, la geografía tan vasta y diversa de Argentina y la, los datos personales de la ciudadanía, que son un tema crítico en materia de protección. Esto en paralelo al desmantelamiento casi total del sistema científico, de la academia. En este momento, Argentina tiene eh, decenas de facultades en las múltiples universidades públicas que hay a lo largo del país ocupadas por el movimiento estudiantil que está movilizado en defensa de la educación pública gratuita y de calidad. Eh, es decir, mi ley promete poner a Argentina en la carrera de la inteligencia artificial solo ofreciendo el territorio para la libre explotación de las big tech y desmantelando cualquier capacidad soberana que argentina tenga en la materia. thank you very much, beatriz. Um, I'm, i'm sure we are, we are going to keep talking about this, uh, such an important issue. Um, and last but not the least, um, we are going to listen to ariel Slipak, he's an economist with honors uh, from the university of buenos aires uh, he is a phd candidate in social sciences at the Uni national university of general sarmiento and uh, he researches focus on social ecological and energy transitions particularly moving away from fossil fuels He's research coordinator at the Fundes Fundacion Ambiente y Recursos Naturales, Foundation of Environment and National Natural Resources, F A R N in Argentina, focusing on environmental impacts of economic policies and role of global financial institutions in fossil fuel funding. He's recognized for his work on environmental sustainability and economic development. Thank you, Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Eh, quiero agradecer a la Fundación. Quiero agradecer al público asistente y a mis copanelistas. En esta visita, más allá de esta actividad, estamos notando una gran solidaridad por lo que está pasando ante lo que está pasando en Argentina, así que lo quiero destacar. Eh, bueno, como dijo Marco, me dedico a temas eh, vinculados a la economía ecológica, pero como soy economista. Eh, me han solicitado que desmitifique algunas ideas sobre eh, Javier Milei. En nuestras intervenciones coordinadas, Cecilia ya explicó cómo lo que está pasando en Argentina es un ataque de manera diaria o semanal a un derecho colectivo. Cada semana se quita, se elimina eh, alguna oficina contra la discriminación. Se, quita, se, elimina, se, se le quita el rango de ministerio, del Ministerio de la Mujer a una subsecretaría, el Ministerio de Ambiente en la Argentina pasó a ser una subsecretaría y así sucesivamente. El presupuesto del, del año 2025 eh, tiene recortes a importantes programas de eh, salud, educación, ciencia y técnica, como ya se ha dicho. La pobreza, como dijo Cecilia, se incrementó a un 52.9% de la población sin tener en cuenta los costos de la vivienda, o sea que es mayor, y teniendo en cuenta además que la pobreza en la niñez es de un 66%. Lo que vive la Argentina es una catástrofe. Pero todo esto se hace bajo el mito de que Javier Milei está haciendo las reformas necesarias para que la Argentina sea un país como Alemania en 30 años. Con esa promesa ganó las elecciones y que la Argentina está poniendo su macroeconomía en orden y que está teniendo superávit fiscal. Bueno, tendría que explicar algo técnico, pero es falso que el presupuesto 2025 de Argentina tenga superávit fiscal. La Administración Pública Nacional en el presupuesto 2025 tiene déficit fiscal. El Banco Central está perdiendo reservas netas de manera permanente porque está vendiendo dólares para... Eh, y que el tipo, de, el tipo de cambio no suba mientras los ingresos de la población de menor ingreso se van licuando por la inflación. La inflación en la Argentina se desaceleró porque la inflación en la Argentina fue el, el, en diciembre de eh, 2023 fue del 25%, producto de una devaluación del 118% que hizo de golpe este gobierno. Entonces, es lógico que la inflación se desacelere. El gobierno nacional proyecta en el presupuesto 2025 de vuelta presentado por el gobierno nacional una inflación promedio del 27,45%. Entonces, y esto es, es lo, lo dicho en los papeles por el gobierno nacional. Entonces, de vuelta, mito o lo que leemos en la prensa aquí en la Unión Europea. Javier Milei está poniendo las reformas, eh, poniendo los, la macroeconomía en orden. Y además, bueno, el desempleo se está incrementando, el desempleo se ha incrementado un punto porcentual desde la, eh, desde la asunción de Javier Milei. Y además también ha aumentado el fenómeno del pluriempleo. Vamos a un sistema de vida en la Argentina en el cual eh, hay gente que tiene dos o tres trabajos para sostener eh, una familia. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Está conduciéndose una reforma estructural. Del Estado, disminu disminuirle las capacidades, atarlo de manos, con una brutal transferencia de ingresos. En el presupuesto 2025, la recaudación esperada por el impuesto a la propiedad, que recae sobre los más ricos, tiene una pérdida nominal esperada, y el presupuesto en la Argentina se sostiene con los impuestos que recaen sobre la población de menor ingresos. No hay un poner en orden las cuentas en la Argentina, sino que hay una brutal transferencia de ingresos. Otra cosa que quería decir, simplemente para dejarlo para el debate, es que también en, con la retórica, con la narrativa de que se, está, eh, se están realizando reformas para prosperidad y crecimiento económico, lo que se está haciendo en la Argentina es llevar adelante reformas para dar un régimen de privilegios y exenciones impositivas y subsidios que se incrementan a empresas del sector extractivo, fósil más que nada, y minero, en detrimento de la industria y de, los, eh, y de la ciencia eh, y la técnica. Y se, se, se conducen una serie de reformas contra... Eh, los derechos ambientales y los derechos laborales para darle seguridad jurídica a esas inversiones en áreas extractivas con un alto impacto socioambiental y violaciones de derechos humanos y violaciones de derechos indígenas en los territorios de los cuales si hay preguntas puedo contestar muchas gracias perfect thank you very much to all of you for your first um, statements um, now we are going to listen um, some messages, some reaction from Saskia Brickmont. She's elected member of the European Parliament since June 2019, as I said previously. She's committed to promoting a fairer and more sustainable society, focusing on climate action, social justice, democracy, and human rights. That's a big task. And a full member of Committee of Civil Liberties, Justice, and Home Affairs, advocates for an open, tolerant society, defending fundamental rights and freedoms, and opposing authoritarianism, mass surveillance, and discriminatory policies. policies. And uh, she's delegated for relations with Mercosur. Thank you so much for your words and your attendance today. Thank you. To Stiftung, in English. Uh, hello, everyone. Thank you for uh, inviting me. And yeah, uh, this presentation uh, depicting the situation uh, in Argentina is, of course, extremely worrying. And what can we do from a, a European perspective to uh, help support and uh, empower civil society, trade unions, all the, the victims of uh, Millais, um policies? is uh, one question and being a european active in the european parliament uh, the first thing that i want to share with you is policy coherence because the european union has strong position statements on uh, human rights on uh, what is democracy on promoting uh, eu values but then when we have concrete tools in our hands where we can really enter into negotiation and uh, build partnerships with third countries be it argentina or other countries then um, the EU is not only uh, there uh, and, and active as we expect it to be um, anymore. You mentioned it. I'm, uh, amongst other things, a member of the International Trade Committee. And uh, it's through uh, the trade relations that uh, we as Greens uh, really think that um, we need to enforce social, environmental, Standards, but also human rights um, clauses, which are currently lacking in the trade agreements in general, uh, not only in the Mercosur agreement, which is concerning uh, us and Argentina. Um, and this is a real fight uh, we have to keep uh, leading because uh, we know that if we don't use uh, the, the, the moment of the negotiations with uh, partner countries on Specific aspects, including fundamental rights, human rights, nothing happens. Um, it has been a fight uh, I led in the very beginning of my first mandate in 2019 with Vietnam. The situation in Vietnam uh, was also uh, at that time very worrying, and it's even worse now. We tried to use uh, the timing of the negotiations to to really. Um, Make Vietnam adopting a roadmap uh, in order to enforce uh, human, uh, human rights. This didn't happen. Uh, the parliament was weak, uh, in my view, um, to, to, to really uh, work on, on that aspect of uh, our relations with Vietnam. And since then, we ratified, we invest a lot. Wallonia is uh, one of uh, the big investors in Vietnam and uh, the situation is always degrading. so that's also why, uh, as greens, we oppose the mercosur agreement uh, for many reasons, but including um, those aspects. and surprisingly enough, uh, the negotiations were put on hold when bolsonaro was on power in brazil uh, for <laughs> very good reasons. of course, we couldn't only support this uh, approach, but now. That Millet uh, is in power in Argentina, and seeing what is happening in Argentina, uh, it's really questioning, worrying that the EU uh, doesn't uh, act in the same uh, w way of um, what it did before. Uh, we've been working intensively with, the, with my green colleagues um, on uh, the Mercosur, also with Anna Calvazzini, uh, that you, you know very well, on um, many aspects. With Anna, we commissioned a study on how to enforce human rights in uh, trade, trade uh, agreements, uh, but also uh, the, the alternatives. To uh, deals like the Mercosur to build partnerships with uh, third countries. That's what we are really striving for uh, because we truly believe in international relations, uh, also in economic and trade relations, but not um, in the current frame of the free trade agreements that the EU is concluding uh, worldwide and even pushing further for very, very opportunistic reasons for Argentina. Lithium, right? this is uh, one of the, the aspects that is uh, of course interesting uh, the you. Uh, working on the mercosur deal um, i also organized many webinars and for those who are interested of course we can communicate the information about the impact of the mercosur agreement on women situation of women is degrading in argentina uh, the implementation of a trade agreement like the mercosur one will even worsen the situation of women on the labor market and in the agricultural sector. Um, and um, I also hosted a uh, workshop uh, with the Heads of International Affairs of the Confederation of Workers of Argentina and the Central Central de Trabajadoras de Argentina, um, showing the, 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 the adverse impacts and aspects of trade agreements. But the situation doesn't change, and the negotiators of the Commission and I heard that you met with the Commission, so it might be interesting to see what they told you. Um, doesn't prevent them from uh, the aim to conclude the negotiations by the end of the year. By the end of the year. So, uh, as we are speaking, uh, the Commission just uh, um, uh, led the new round of negotiations with uh, the Mercosur countries. And although Millet has uh, been very outspoken against such an agreement, uh, uh, qualifying it of uh, uh, paternalistic uh, supra-national supra program uh, of a socialist nature, etc., etc. Um, many nice words he used uh, against the deal. nevertheless, he uh, is part of um, the group of uh, countries that want to, to, to Move forward and to uh, conclude the deal, which is in our view, of course, not acceptable. Um, you addressed many aspects coming to to, to fundamental rights, the respect of um, the trade unions, uh, uh, of uh, workers' rights, of women, etc., and this will concretely have an impact on um, the way. The deal will be implemented if it is ratified uh, because we um, the deal uh, um, foresees the implementation of domestic advisory groups in the frame of the deal. The domestic advisory groups, I see people nodding, so I see that you are familiar with it, uh, are groups where civil society uh, organizations are represented on both sides EU and uh, Mercosur countries. But what if civil society has no say? In Argentina, uh, it means that the, the, the DAG will not function properly, and that as Europeans, will not be able uh, to enter into uh, uh, relations with civil society through the trade agreement and um, make sure that it's being implemented. Although there are uh, some uh, useful tools in such agreements, such as uh, complaints that can be introduced under the agreement. Uh, if uh, there are uh, uh, violations of the aspects of the deal, but again, human rights are not that much con covered. Um, and it means that civil society from argentina or other countries have to uh, use a civil society from the eu. so they cannot be a direct complaint to the eu. It n you need to work with uh, european partners, which is. Putting, of course, limits uh, to 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 this um, tool that can be used. Another very worrying aspect, in my view, and um, the Mercosur will will not be able to do anything against that. But it's the aim, or uh, at least the, the the fear, that the Commission will split the agreement, which means that the trade part of it will be um, just uh, ratified by the European Parliament, but not by the national parliaments. Although you must know. That um, an important part of civil society here in Europe uh, is against the deal uh, for all the aspects that you have mentioned. Um, and recently, the farmers uh, also joined uh, the call not to ratify the Mercosur agreement because of the different standards applied uh, in the EU and in the Mercosur countries. Uh, for us it's obvious that we need also to protect uh, popu citizens population and farmers in the Mercosur countries. it's not only about protecting us the European uh, the European the Europeans um, but to have reciprocity and and if something is good for us because we banned certain types of pesticides on the EU market, it's not okay to keep exporting them from the EU to your countries and uh, that you use them in uh, your crop and that we re import uh, such kind of products. Similarly, it's not okay to export, uh, sorry, Germany. But uh, cars that will not be um, uh, sold on the EU market anymore to, um, to to your countries. So many many aspects of concerns. I don't have all the solutions, but be ensured that we are committed to keep fighting against this Mercosur agreement. And of course, with all my colleagues that are in the ad hoc delegations, uh, we are also uh, very much committed to keep working with uh, Argentinians. Um, on all aspects, hein, also the official uh, relations with Argentina, uh, in order to yeah, make uh, the situation um, improve on the ground for uh, civil society and, and citizens. Thank you, Thank you very much uh, for your intervention. Um, now we are going to listen to the reaction of Jimena Reyes. Uh, she's the director of the Americas. Uh, at the International Federation of Human Rights. She has been investigating human rights and viola violations and public policies since 2003, and she covered so far 17 countries across Latin America and North America, contributed to more than 30 human rights reports. And she uh, has been an advocate at international, regional, and national levels, including representing victims from Chile and Honduras before the Inter American System of Human Rights, and coordinated the national litigation efforts in France, Belgium, and Spain. Besides, she drafted and presented communications uh, to the International Criminal Court on Colombia, Honduras, and Mexico. Thank you so much, Jimena, for your reaction. Thank you very much to the Heinrich Bola Foundation for for this important invitation, but also for bringing our colleagues from Argentina here because we need to listen to them. And uh, thank you to, to to Cecilia Beatriz and Ariel for this first uh, presentation. I wanted to address two points uh, um, that react to what you have s uh, said. Mm. One is the lithium issue because that's really the elephant in the room. And uh, and the in the in that sense. Um, share with you that uh, FIDH, with other other nine organizations, uh, with the support of the, of the cells, we were in Argentina in 2023, documenting a very uh, serious situation that occurred in Jujuy. Jujuy, um, wetland, Indian zone, it's part of what it's called the lithium triangle, that's at the border of Chile, Bolivia, in Argentina, and that holds around 70% of the, the lithium uh, reserve worldwide. And <coughs> what happened there uh, was a constitutional reform, regional reform, uh, that intended to uh, favorize the criminalization of protest, but also uh, the, the, um, the facilitation of uh, uh, the extractivism in the indigenous lands. There's a big issue in Argentina on the property of land, I won't go into that, but it favorized this uh, extractivism without prior and informed consent of the indigenous communities, and that's why the communities went into the street to, to, to demonstrate, and they were repressed, they were detained, and, 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 and there was uh, uh, very serious violence. But the, the reform also uh, allows for uh, the unrestricted use of water. and water is a huge issue in the lithium extractivism because the lithium has a, a very uh, a high water footprint. and so here, uh, obviously, you have a tension between the access to water of the communities living there and the, 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 the extractivism and, and this constitutional reform said, open bar, go ahead. Uh, companies and, and 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 the last thing that that uh, was approved in this in this uh, reform that is being challenged uh, by NGOs among themselves at the constitutional level, but that has been approved, is 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 also uh, the uh, prohibition of protest uh, of block roads um, and the criminalization uh, of it. And this happened a couple of months before Millet was elected. It was led by. Governor. So, uh, this also to say that uh, uh, Millet has accentuated the uh, situation that was already ongoing in in in, in, our, in Argentina, and and that's uh, uh, my, my second point. So, where does democracy ends, and what can we do as international community? Because with the arrival of Milay, who was elected, uh, <coughs> what do we see? We see exactly the same tendency, but big big wise uh, and big scale which is the, the uh, legal reforms and, the, and, the, and acts that allow for the capture of the argentinian territory in favor of companies and of businesses and we care less about people living there and, and, and the, second, the second issue is that to be able to do that reduction of civic space big time and and uh, and and including the possibility to demonstrate so uh, the, the, the the issue of um, of what we can do uh, you know f f facing that i mean uh, I'm, I'm in a human rights NGO but some of you may, may be in states or representing uh, entities related to to states and in, in a lot of people say well but it's you know he was elected and the uh, deficit is a problem yeah but uh, um, first uh, maybe let's say again that uh, there's a universality of human rights ha human rights are not only uh, uh, civil and political rights or also economic and social rights are important and what we are seeing here is a dismantlement of public services, of uh, education, is a, a, an explosion uh, of poverty, and this is something that, looking into the details of the decisions that are taken, uh, some clearly do not respect the the the, the, the treaties on economic and social rights, and also the fact that uh, once you have an advancement, you shouldn't go backwards. Um, so this is. Uh, an, an issue that that that, that, that deserves to, to, to be raised. Then a, a second dismantlement is the the, the environmental protection because we, we see the agencies are being closed, the, 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 the legislation are being uh, uh, abrogated, and the, and that as, as, uh, as uh, Saskia, Saskia was saying, um, uh, it is not uh, uh, normal that we do not use the tool of negotiation of a, f of a, a free trade agreement uh, or an association agreement uh, to obtain some protection if we do care about the environment we have to condition uh, this to, to, to protection i mean having nice tesla is may be the way to go forward for our society but having an environment that's sustainable is maybe a higher priority and in that sense there's really a responsibility for, for uh, 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 europeans and european leaders to uh, put their priorities uh, uh, right in, in, in that sense and in my, in my, in my life's point is on um, on uh, international crimes because, as uh, you mentioned, I mean, at FIDH and uh, together with, uh, with our member organization, we we were in the fight at the beginning of the two thousands for for people to know what was happening in Argentina, in Chile, what had happened, and also to obtain justice, and and just um, uh, in terms of solidarity with those victims that are still around to have such a shift of narrative, uh, but also. Worldwide, I mean, we all know uh, we are moving towards more and more um, right-wing, um, uh, racist um, governments. But also, and and what happened in Argentina during dictatorship uh, cannot be erased. I mean, this is a very serious matter that a president just uh, uh, build a new narrative where he uh, denies. And I mean, uh, we're in. Uh I mean, the d d denying international crimes that were committed in the past—it's something that also we, as an international community, should care because this is very serious. And maybe I'll stop here. Thank you. Thank you very much, Ximena. Uh, unfortunately, Saskia brickmond uh, she has to leave earlier, but obviously, you have uh, a really quick time for your last words. Thank you. Yes, unfortunately, I cannot stay for the exchanges, but um, thank you again, and I want just. Very uh, quickly to, to react on what you said, because indeed there is a memorandum of understanding that has been concluded on the issue of raw materials lithium with Argentina, without uh, what was supposed to be in or of future texts uh, the, the free and prior consent of um, uh, the people, and this is really worrying uh, for us. And the Parliament has no say on this. So it's concluded by the Commission, and the Parliament has no, no. There is no ratification process, no con control, no scrutiny possible uh, on this, which also, from our perspectives, needs uh, needs to be addressed. But uh, again, we'll do it, and then raising awareness about Millet, what what is doing, as you do it today with us, and uh, also be sure that we will do it uh, with. Uh the upcoming events and uh, all the, the, the discussions around the negotiations and the ratification of the Mercosur agreement. So, we'll keep fighting for you. So, thank you very much. Thank you very much, Saskia Bricmont, um, elected uh, member of the parliament. Thank you. Uh, we are going to continue this event. Uh, we are going to have a first round of questions. Um, obviously, uh, this part is going to be um, uh, a continuation of the first statements our panelists gave us, um, and now it's going to be just straightforward for you. Um, not only trying to answer a really complex question, but at the same time trying to add anything you want to. You have around three minutes to uh, answer this, because we are are willing to have some time for the audience to ask. Some questions as well, so cecilia um the question will be uh, for you it's It's complex, but uh, well, I wish you good luck. <laughs> uh, <laughs> what is the social base that supports Milay, mm -hmm. and who are the winning sectors of these chaotic economic adjustments <laughs> um, A priori los sectores que apoyaron a, a mi ley fueron sectores decepcionados con el sistema político y con la democracia durante las últimas décadas, eh, sintiendo que hay una distancia entre las conversaciones que se mantienen a nivel político y las necesidades de la gente. Creo que hay un, hubo mucha decepción en los últimos años. Argentina no crece eh, desde 2011. Eh, hay muchas familias que no conocen eh, haber tenido un trabajo formal. Eh, hubo muchos avances en Argentina a otro nivel, por ejemplo, con las políticas de género, con el acceso a la universidad de, de sectores sociales que antes no lo, no lo tenían. Hoy, siete de cada diez estudiantes universitarios son primeros estudiantes universitarios en sus familias. Pero al mismo tiempo, eh, digamos, la, la, el sistema político y la, y, y la democracia no dieron respuestas. A, a, a la población. Entonces creo que eso generó mucho resentimiento, decepción, y mi ley se presentó como un cambio, como algo distinto. Eh, no viene de la política, si bien fue dos años legislador nacional antes de ser presidente, y tiene un discurso atractivo, como lo tienen eh, digamos, los sectores de la derecha radical para mucha gente. Mensajes simples, mensajes cortos, mensajes... Cachi, eh, eso no significa que lo que digan es, es cierto, que haya un correlato con la realidad, eh, pero a gente que está decepcionada eso le puede generar algún interés y, y alguna esperanza, ¿no? Y al mismo tiempo hay muchos jóvenes eh, a los que la pandemia también les, les afectó mucho, ¿no? El encierro, el encierro fue muy largo en, en Argentina. Eh, las redes sociales también, que es un espacio donde mi ley y las derechas se mueven muy bien, eh, y donde se mueven no tan bien los partidos tradicionales, eh, y eso facilitó mucho también su, la llegada de sus mensajes. ¿no? Eh, creo que es un poco una, combina una combinación de esas cosas. Eh, ese apoyo, de todas maneras, está empezando a disminuir, eh, si bien hay un sector, por supuesto, que más acotado y con un apoyo más duro. Eh, también hubo gente que lo votó en la segunda vuelta electoral, eh, que quizás tenía esta esperanza y ahora está viendo que su situación económica no está mejorando, sino que está empeorando. Eh, entonces este apoyo empieza a revisarse. Hubo dos también momentos muy importantes que contribuyeron a que este apoyo... Eh, se reduzca, que tiene que ver con los vetos a la, a la ley para incrementar el presupuesto universitario y la ley para aumentar las jubilaciones, eh, que además el veto a esa ley que se sostuvo en el Congreso fue festejado por mi ley como un logro que, que llamó héroes a los legisladores que apoyaron su veto, eh, lo cual fue muy, muy fuerte ¿no? para la población, sentir que un recorte en definitiva de de gastos y para un sector eh, muy golpeado como los jubilados estaba siendo festejado eh, así que bueno hay una combinación de factores también que está haciendo que esa tendencia vaya cambiando no sé si thank you very much Cecilia for your answer Beatriz um, another pregunta question for you ¿Es la narrativa política de Milley basada en promesas imposibles y false dicotomías? you say? A ver, las promesas de Milley eh, son variables en función del de momento en el que esté hablando y con quién esté hablando. Eh, Milley en la campaña electoral dijo una cosa y, una, y la contradicción a esa promesa prácticamente en el mismo espacio sin ningún tipo de disonancia cognitiva. Y el público que quería votar un cambio eligió creer una u otra de las promesas. Eh, hoy, por ejemplo, en redes sociales está circulando un video que han hecho de cuando él durante el debate presidencial dijo, se presentó como un experto en crecimiento con o sin dinero. Y ayer o anoche o antenoche, estoy un poco perdida con los horarios, entonces veo las noticias en diferido, no sé si fue anoche o antenoche, en un canal de televisión dijo que no era atribución de él la responsabilidad sobre el crecimiento económico de Argentina que no era su problema el crecimiento económico y entonces eh, alguien tomó ambos eh, fragmentos y los puso en un mismo video y jugó con, con eso en las redes sociales eh, mi como muchos de los actores eh, de la derecha alternativa como se la conoce es capaz de decir la barbaridad más brutal sin que se le mueva un pelo que ya los tiene todos muy revueltos eh, pero en ese revuelto cualquier cosa es posible. Entonces eh, se pierde la, la lógica. Hay un elemento que tienen en común estas derechas alternativas, eh, estas derechas extremas, y que mi ley representa muy fuertemente, y es eh, la, la, una guerra permanente contra la ciencia, contra la construcción fundada de conocimiento. Y eso se ve en el desmantelamiento profundo que está haciendo el sistema científico. Entonces sí, Miley es capaz de mentir eh, y sabe que esas mentiras salen impunes. Él puede mentir impunemente y sigue mintiendo impunemente. Estos días con el ataque al sistema de la universidad pública, se ha dedicado a decir mentiras absolutamente fáciles de refutar con evidencia sobre la Universidad Pública Argentina. Eh, y eso él lo, lo maneja sin ningún inconveniente. Eh, tiene ejércitos en redes sociales que sostienen sus mentiras, que sostienen sus argumentos. En ese sentido es bastante parecido a las campañas que hizo Bolsonaro en su momento, donde atacaba fuertemente al feminismo. Es decir, eligen un eh, actor o un sector para atacar. Y lo atacan con cualquier tipo de artillería, de, de, de fabricación, de, 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 literalmente de mentiras. En este momento, por ejemplo, el sector que está siendo atacado es el, el sistema científico. Eh, y en ese atacar al sistema científico él está haciendo cualquier declaración sin ningún fundamento, en la, ningún anclaje en la realidad. Eh, hoy creo yo que, como decía Cecilia, el apoyo... Al, al presidente está mermando notablemente porque mucha gente que lo votó lo votó por, simplemente porque quería un cambio. Eh, y en ese votar porque quiero un cambio, no se dieron cuenta que todas las familias en Argentina tienen hijos o hijas que tienen la aspiración de tener un futuro mejor y hoy es la universidad pública y gratuita prácticamente el único elemento junto con la escuela pública y demás, eh, facilitador de ese ascenso social. Y eso es lo que está atacando mi ley. Y todas las familias tienen eh, un adulto mayor que hoy está tomando la decisión de comprar un medicamento o poner un plato de comida en su mesa. Thank you very much, Beatriz. Um, Ariel. Um, this is an easy question. Um, what are the main scenarios for you uh, in 2025 in argentina, considering the constant crisis for the most vulnerable sectors of society? we're not talking only about la rosca. we're talking uh, beyond that, because you have analyzed historically and economically the situation of argentina. so thank you very much. <laughs> bueno. Um, yo tengo algunas máximas, una de ellas es que si un economista les dice cómo va a ser el futuro nunca le crean. Eh, así que eh, eh, digo, podría eludir fácilmente la, la pregunta, pero voy a tomar la, la responsabilidad de, de, de contestar. Siempre trato de pensar o analizar la, la, la realidad, pero pero bueno, nunca nunca le creo a un economista que me diga, me dice con eh, Técnicas econométricas, cómo va a ser el futuro. Lo que sí podemos ver es eh, lo siguiente. Eh, si la economía argentina sigue por este sendero, y además no solo la economía argentina, sino también la situación social o socioeconómica, eh, es intolerante que en una sociedad se viva con una distribución del ingreso tan inequitativa. Eh, con un clima de violencia cada semana, cada día, es lo que decía Beatriz recién. La elección de un blanco, eh, el feminismo, eh, la, el, la, el, el periodismo, eh, clausurar o cerrar la agencia contra la discriminación, clausurar o cerrar eh, la agencia de medios públicos. Eh, atacar a, a científicos, atacar a docentes universitarios, a, eh, acusar de ladrón a un docente universitario que da clases porque hay que auditarlo, cuántos estudiantes tiene, eh, tienen en un aula con 20 o con 70, es impresionante y es encima paradójicamente con un ejército de eh, de, de, de trolls o influencers. Que agrego a lo que decía Beatriz, están pagos por el Estado Nacional con presupuesto del Estado Nacional y eso está documentado. Están los decretos públicos en donde están los influencers con eh, el dinero documentado. Y yo hay algo que me pregunto: es eso. A veces es porque esto no, es, no estalla o no estalló. Nadie quiere eso. Pero bueno, hay una canción de. ...Charlie García que dice... ...mientras miro las nuevas olas yo ya soy parte del mar... ...o la historia prosigue pero amigo yo ya la vi... ...esto ha pasado en la Argentina... ¿no? Es hay, ...tiene componentes novedosos... ...pero la Argentina ya vivió una época de... ...tipo de cambio apreciado... ...redistribución del ingreso regresiva... ...ataque a las capacidades del Estado... ...privatizaciones... ...desmantelamiento del Estado esto se vivió en Argentina. Eh, sostener un modelo económico en base a propaganda, digo el, el sucesor de Carlos Menem que fue Fernando de la Rúa tenía un aparato de propaganda con los hijos en el gobierno, eh, digo de, con campañas de marketing y un gobierno no se sostiene con campañas de marketing. Y en algún momento lo social eh, prevalece y en la Argentina esto terminó, digo. La, la merma en la calidad educativa, digo, para darnos una idea, hay eh, un, un, eh, creo que 55 medicamentos que, que, que estaba el Estado, que ahora no se dan, medicamentos otros que se vendían bajo receta y por ende eran más baratos, que ahora eh, hay, que, eh, hay que pagar la totalidad. Eh, la baja en subsidios que necesita la población de menores ingresos. con en conjunto con la baja de impuestos a los ricos, eso es, de golpe es eh, algo que en algún momento se vuelve intolerante y eh, la preocupación es cuál va a ser la salida. Yo no puedo decir cuál va a ser la salida, pero lo que sí veo es que con este tipo de proyección... Argentina se va a encaminar a ser un país más parecido a aquellos, no me gustan las comparaciones, en donde la distribución del ingreso es sumamente inequitativa y los ricos viven, se destruye el estrato de ingreso medio, se destruyen además no solo el estrato de ingreso medio, sino la posibilidad de ascenso social y ese 1% de la población que concentra los mayores ingresos vive cada vez con bandas armadas, en, en casas cerradas y demás, y el resto de una población... Que, ¿no? eh, eh, que es como una especie de ejército de población sobrante, que además eh, 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 sobre la cual se, se trata de que esa población infunda miedo, ¿no? Se está viendo en la Argentina cada vez más personas en situación de calle y demás, y además hay un aparato de legitimación social de que a las personas que están en situación de calle hay que golpearlas, hay que levantarlas. Eso se, se está viendo en la Ciudad de Buenos Aires. Hay bandas de la Ciudad de Buenos Aires, son empleados públicos, que se dedican a sacar a la gente de, de, de la calle y reprimir a la gente que vive en situación de calle en vez de la política de asistirlos. Entonces. Francamente sí, no, me asusta dónde pueda terminar, no sé dónde pueda terminar. Y lo que sí quería decir que estoy, eh, perdón, que agregue algo, pero gratamente eh, muy, muy, es muy, me resultó muy grato escuchar las reacciones de Jimena y de Saskia, eh, porque efectivamente desde Europa. Pueden hacer mucho por nosotros y nosotras. Hay un montón de cosas que se están haciendo en la política argentina que impactan en la vida cotidiana de Europa. Que, que aquí en Europa eh, la sociedad civil se plantee de dónde sale mi batería de litio, de vuelta, para esas baterías de litio, cada gramo de litio implica miles de gramos, o sea, o cada kilo de litio implica millones de toneladas de agua que se le saca a la población. Digo, las empresas que extraen litio en la Argentina ya secaron un río en la Argentina, una vega, para hacer más Entonces, y, y sobre eso, si en Europa se trabaja sobre la trazabilidad, eh, cada gramo de litio que se, que, que se comercializa aquí tiene inherente la violación del convenio 169 de la OIT y la violación del derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero esto que Jimena explicó muy bien con el litio está Comenzando a pasar con el hidrógeno verde. El hidrógeno verde en la Argentina se quiere promover en base a desplazar población de la Patagonia. Digo, es de vuelta es energía limpia. ¿Comprada con qué? Con usar paneles solares en la Argentina o parques eólicos para que se usen para separar moléculas de agua y almacenar la energía y sacándole el agua a la población. Entonces también desmitificar estas cuestiones, que en el comercio con, un, eh, con la Unión Europea es importante, y también me parece muy importante para la agenda de trabajo eh, que eh, la Unión Europea aplazó para el año que viene, ojalá se trate, eh, los protocolos que tienen para la compra de eh, productos agrícolas, ganaderos, que no sean producto de la deforestación. Algo que quería decir... es que mi ley en este momento está desmantelando todos los fondos, Nacionales de, y los programas nacionales de protección de los bosques nativos y ese desmantelamiento está promoviendo la deforestación y desplazamiento de poblaciones que viven en los bosques. Entonces, eh, también eh, nos pueden ayudar con ese tipo de, de tratados. Perdón que estas agregados salen de la pregunta, pero me pareció que hacen a lo que trabajo en FARN eh, y demás. Y Lamentablemente no, no puedo decir el futuro, pero... Eh, por este camino vamos mal eh, y ojalá que no terminen en, en una catástrofe de violencia con asesinatos en la, por parte de las fuerzas represivas en medio de la Plaza de Mayo, de la Plaza principal, como ya pasó en el, en el 2001. De una crisis de, como esta, con estos indicadores económicos, salimos así con represión, violencia y demás, con un gobierno renunciando. Nadie quiere que termine así, así que ojalá que eso no pase. No? Thank you very much, Ariel. Um, uh, any reactions in two minutes, Jimena, about all these comments? Or we should open the, yeah, I the questions. I think it's open. Audience. I have. Yeah, I'll Alright. react once we have questions. Thank you very much. So we are going to have a, a very quick section for you all. If you have any questions uh, to any of the panelists, this is the time for you. Yes, hay one question right there. Muchas gracias uy, por todas las intervenciones. Ya que estamos en Bruselas, donde están bastante los representantes los Estados miembros de la Unión Europea que tienen un gran poder en el directorio del Fondo Monetario Internacional y que no hablamos de derechos humanos y el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿querría saber qué le pedirían ustedes a las personas involucradas en los Estados miembros con posiciones en los Estados miembros. Al fin de cuentas, momento de renegociar el acuerdo con Argentina, con el fondo el año que viene. Eh, no sé, exacerben todos estos problemas que mencionaron. Uh, if there's another question, this is the time, or we can answer. Okay, there's an answer right now. Uh, any of you, you want to add anything to to the question? Los países de la Unión Europea tienen mucho poder eh, en distintos espacios eh, multilaterales. ¿no? Eh, mencionaste en particular el, el FMI, pero estoy pensando también en la, eh, en la OCDE, ¿no? como un espacio donde eh, el gobierno de Miley está desesperado por entrar. Eh, y según las regulaciones de la OCDE, eh, deberían pedirle al Estado argentino que cumpla determinados estándares en términos, por ejemplo, de cuestiones ambientales y cuestiones de género. ¿no? Eh, entonces, en todos los espacios multilaterales eh, en los que Argentina participa, eh, me parece que... Es importante hacerle subir el, el costo político a, al gobierno argentino por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En particular, en el FMI, bueno, no, creo que no nos sorprende eh, cuál es la posición del FMI, ya lo venimos viendo hace, hace muchos años, o sea, no tengo expectativas de que sea distinto esta vez. Creo que. El ajuste no se puede hacer a costa de la gente. O sea, la gente se está cayendo del mapa, como diríamos en Argentina, 66% de, de chicos de hasta 15 años eh, pobres. Eh, entonces, expectativas respecto de las políticas del FMI lamentablemente no tengo. Eh, y tanto ahí como en todos los espacios multilaterales de donde Argentina participa, creo que los estados eh, europeos... Eh, pueden subirle el costo al gobierno de Miley, pero bueno, eso requiere de consistencia en las políticas, ¿no? Como decía Saskia. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que en este momento eh, todos los, los valores eh, de la Unión Europea se están poniendo un poco en, en duda o no parecen ser tan importantes como el, la, las, el interés en invertir y en generar eh, comercio para la Unión Europea, ¿no? justamente, digo, a modo de, de ejemplo, eh, mi ley en, en la asamblea general de la onu hace unos pocos días habló muy abiertamente en contra de lo que son valores de la unión europea. y tuvo una reunión con ursula von der leyen en la que ella dijo, bueno, con argentina compartimos muchos valores. y entonces, eh, argentina tiene que aprobar el acuerdo con el mercosur unión europea. Cuando él estaba diciendo abiertamente que no comparte esos valores del multilateralismo, del pacifismo, eh, de la protección del ambiente, de género, bueno, y muchas otras cuestiones. Entonces, la verdad que eso un poco nos pone, nos pone en alerta, nos preocupa. Me gustaría agregar algo. Fue una pregunta muy específica de qué le pediría a la Unión Europea sobre la deuda argentina con el Fondo Monetario. Ante una pregunta tan específica, tengo algunas cuestiones específicas, que son es, eh, las siguientes. Primero, eh, la deuda que tiene actualmente la Argentina con el Fondo Monetario, según técnicos del Fondo Monetario, eh, el Fondo Monetario incumplió sus propios estándares para otorgar el, el, el préstamo. Entonces, eh, empezaría por ahí. Si el Fondo Monetario incumplió sus propios estándares para otorgar el préstamo, hay eh, negligencia o hay una mala praxis. Si yo tengo que operarme, tengo un problema cardiológico, producto, no sé, de que tengo presión arterial porque me alimento mal, es mi responsabilidad. Pero si el médico comete mala praxis, también es responsabilidad del médico. Entonces, eh, me parece que ahí hay una cuestión vinculada a revisar los estándares de la deuda argentina. Hay un concepto muy conocido en América Latina, más académico, pero que paradójicamente lo ha usado Estados Unidos varias veces cuando le ha resultado conveniente, que no sé si que se conoce tanto aquí, que es el de deuda odiosa. La deuda odiosa, Olmos puede ser la referencia, es una deuda contraída por dirigentes políticos contra los intereses de su propio pueblo. Por ejemplo, se ha usado cuando la independencia de de Cuba, de España, Estados Unidos, casualmente abogó para que eh, eh, Cuba no pague su deuda externa con España, porque era eh, deuda colonial, ¿no? Lo mismo, las deudas que tenía Irak con la Unión Europea, casual con países de la Unión Europea, no fue pagada porque la contrajo Saddam Hussein, la firmó con digo, Estados Unidos, promovió eso, ¿no? Pero bueno, la deuda Argentina fue varias veces renegociada, por ejemplo por eh, funcionarios de gobierno que eran al mismo tiempo consultores de tenedores de deuda. Me pregunto si no aplica el concepto de deudodiosa. O, por ejemplo, gran parte de la deuda argentina, reconocido por el presidente que la contrajo, que es Mauricio Macri, eh, se reconoció que la se tomó un préstamo muy grande para apreciar el tipo de cambio y para que quienes tenían eh, inversiones en pesos con altos rendimientos, digo, tengo un interés en pesos en Argentina, me está dando un montón de plata, pero como sé que esto estalla por el aire porque es especulación financiera, en el momento adecuado, antes de que devalúen, yo que soy el funcionario que va a devaluar, vendo mis pesos, compro dólares, después de que hice un montón de plata de intereses que son más deuda para los argentinos, saco el dinero. El préstamo con el Fondo Monetario fue así. Entonces, Argentina tiene que poner sus cuentas fiscales en orden y demás. Digo, hay muchas cosas que se pueden eliminar, como los subsidios a las empresas hidrocarburíferas, que se están manteniendo, eh, como los subsidios a, o como las exenciones fiscales que tienen grandes empresas tecnológicas eh, o las exenciones fiscales que tiene la minería. No, no, no es que hay que. Es que la población argentina que necesita un subsidio porque no llega a la línea de pobreza, no son esos subsidios. Pero me parece que en concreto a funcionarios, a dirigentes de la Unión Europea que tienen un importante voto ante el Fondo Monetario, yo les pediría la auditoría de la deuda ante el Fondo Monetario, la revisión y producto de una auditoría, que la auditoría tenga un carácter vinculante, ¿no? Si hay eh, una deuda que está mal otorgada, eh, la auditoría puede implicar hasta una condonación eh, de deuda. Así que eh, en concreto a la Unión Europea te, sí le pediría eso sobre el fondo monetario. Gracias. Thank you very much. There's another question right here. Thank you. Thanks a lot for for all the information that you shared with us. Um, I have a question uh, regarding uh, another elephant in the room, I believe. Um, I'm a Ukrainian researcher myself, and you mentioned the uh, speech uh, of Millet in the UN, which was translated among other, of course, to Ukrainian and resonated a lot with my counterparts, uh, people in Ukraine. And um, I I then wanted to ask you, and it's like two parts of the question. One is uh, well, isn't this message that he used in this speech? While I myself is, am all for European values, but basically his message was also very much about this uh, paternalistic attitude from the West, you know, and it resonated with this anti colonial and decolonial sentiment that is now rising in many parts of the world for good reason. And then I wondered whether this discourse. Of his is also appealing and is being used by other partners. And then my second part of the question is transnational connections. So we spoke about the role of the EU, but what is the role of what's going on of uh, Russia, India, China? Are they the ones where he, you know, finds additional resources? What about the partnership with African countries? Maybe so. If you could quickly elaborate on that, I know it's a difficult question too. Bueno, yo no soy una experta en relaciones internacionales, eh, pero el alineamiento eh, internacional que está teniendo Javier Milei eh, es muy complicado en términos de cómo él se posiciona en las relaciones internacionales. Eh, su alineamiento es eh, directo y casi de subordinación total a la agenda de Estados Unidos y de Israel. Tiene esas dos referencias son sus únicos alineamientos en materia de política internacional. De hecho, más allá de lo que narraba eh, Saskia, de que eh, ahora Milei, y esto también está en las noticias en estos días en Argentina, eh, está eh, empujando la firma del acuerdo Mercosur Unión Europea. Eh, Milei, por ejemplo, no tiene un alineamiento con. Eh, el resto de los países del Mercosur. De hecho, fue muy despreciativo la última reunión de presidentes del Mercosur que se realizó en Paraguay. Eh, él estuvo ausente de la reunión, fue el único de los presidentes de Mercosur que no asistió, pero para sumar problema a la, a la ofensa hacia sus pares del Mercosur, en paralelo, mientras estaban reunidos los presidentes del Mercosur, él se fue a Curitiba, a Brasil, a una reunión con la, la, la conferencia eh, conservadora y con el grupo de Bolsonaro. Se reunió en paralelo con Bolsonaro en Brasil. Mi eh, no sé si voy a responder tu pregunta, pero mi tiene un alineamiento internacional. Primero con Israel y con Estados Unidos. Y en segundo lugar, con el empresariado global. Mi no le habla a los estados. No le interesa la relación con los Estados, salvo en una situación de puro pragmatismo, como es tratar de eh, conseguir inversiones en este momento con la, el plan de entrar a la OSD o con el plan de firmar con la Unión Europea. Pero el interlocutor internacional de Miley son las grandes corporaciones. Su único interés es eh, generar en Argentina un territorio fértil para las grandes corporaciones. Y en ese escenario, su alineamiento internacional tiene que ver con lo que diga Estados Unidos, eh, con las políticas de Israel y con las políticas de conveniencia de las grandes corporaciones, especialmente del mundo tecnológico, pero no solamente. Eh, en este momento, además, hay otro elemento, y es que, primero, bueno, supongo todos sabrán, una de las primeras medidas a nivel política internacional que toma mi es retirar a Argentina de su... Eh, ingreso a los BRICS. Eh, estaba planificado el ingreso a los BRICS de Argentina a partir del primero de enero de este año. Él lo primero que hace cuando asume es mandar una carta a los BRICS diciendo que Argentina no va a integrarse a los BRICS. Eh, sin embargo, ahí hay un problema de la estructura económica de Argentina, es que buena parte de la economía de Argentina depende de las relaciones comerciales, por supuesto con Brasil, que es el principal socio comercial, pero también con China y también con India. Hay provincias enteras de Argentina cuyo principal socio comercial es India o China. Y en este momento ley está planeando una visita a China para el próximo mes de enero. Ha cambiado, ha bajado los, el tono de su discurso sobre China, de nosotros no dialogamos con comunistas, a oh, China es un buen socio porque no nos pide nada. Solo piden que los dejemos hacer la política exterior de mi ley es un misterio. la canciller de mi ley es, puedo ser un poco bruta y es una ignorante absoluta de las relaciones internacionales, por decir algo bueno sobre ella. ha, ha hecho papelones públicos, como decir públicamente que los chinos son todos iguales y que por lo tanto no distingue un chino que pertenece al ejército de un científico. Barbaridades de ese tenor ha dicho y ha generado muchos, o por ejemplo, tener eh, con Francia, con Francia tuvimos unos papelones tremendos en términos de política internacional eh, y con propio China, eh, en un con España, pero bueno, en este momento España no tiene embajador en, en Argentina, retiró a su embajador, algo que en la historia argentina es muy extraño. Así que realmente en política internacional, no sé si te contesté, pero el panorama es más bien caótico. No, solo para reforzar lo que decía eh, Bea, que los únicos... Viajes, o la mayor parte de los viajes que ha hecho Milei al exterior ha sido para reunirse con empresarios, en particular del sector tecnológico, que hasta el momento no ha redituado en inversiones para el país, que es lo que él se supone estaría gestionando, y después para eh, vincularse con los sectores de la derecha extrema en distintos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, también en Europa, en España, en Hungría. Eh, y en ese sentido es muy preocupante ver cómo se, fortalece, se fortalecen esas alianzas que además tienen muchísimo financiamiento eh, y al mismo tiempo no estamos teniendo alianzas progresistas del otro lado que tengan esa misma coordinación y fortaleza. ¿no? Eh, esa es una preocupación nuestra y también por eso nos parece muy importante estar en contacto con actores progresistas en, en Europa porque en, y en América Latina, por supuesto. Eh, porque creemos que es necesario construir estas otras redes para contrarrestar el impacto de estos movimientos de derecha extrema que ustedes tienen bien, bien claro cómo están creciendo en distintas partes del mundo. ¿no? Pero bueno, es una, una muestra también de su política exterior, eh, que solo había empresarios, Big Tech, y, y, y reciba premios de, de organizaciones de, de derecha extrema. So, we, we have uh, a quick uh, time for one last question, but just remember one thing. Uh, after this event, uh, we are going to have our panelists around here because we are going to share a really uh, nice launch from the foundation. And um, just saying, because uh, the, the panelists have a, a really big agenda after this, so uh, we are going to try to end up this on time. So. Um, one of the last messages is that um, the uh, parliament member Saskia Brickmont, uh sends us the message that uh, her um, staffers are here. Just if you want to address them, um, they are, yeah, it's right there. Uh, if you have more questions after this, please um, you can uh, tell him. Um, and she will receive the message. And um, the other thing is uh, that we have. Only one question. Uh, it has to be a short one, and uh, short. okay, <laughs> okay. Please, please tell us both, and, 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 and yeah, please tell us both, and, and we'll see what we can do. Uh, and after that, uh, we are going to close the event with the intervention of Melanie Benhofer <laughs> Eh, eh, yo querría saber, eh, viendo que ya la población comienza a darse cuenta, eh, eh, ¿en qué medida las elecciones del 2025 legislativas pueden comenzar a revertir un poquitito todo este desastre? Eh, sí, muchas gracias por sus presentaciones. Eh, yo lo que no logro entender es cómo mi ley criticó tanto a otros gobiernos como, incluido Brasil, y incluso estuvo ausente de la última cumbre de Mercosur, y luego que aparecerá a finales de año a darse de la mano y, y firmar el acuerdo. Uh -huh. eh, y por otro lado, si creen que esto servirá para que mi ley regrese a Argentina, a su comunidad de Prestrel, y decir, pues miren lo genial que soy, lo que he conseguido que nadie pudo. Gracias. Eh, creo que el, las elecciones de medio término del año que viene van a ser un momento importante para ver cómo se reagrupa la oposición. Eh, creo que en gran medida lo que Milei pudo hacer hasta ahora es precisamente porque la oposición estaba eh, perdida. Eh, recién ahora, como empiezan a haber algunos movimientos eh, an en anticipación a, al año próximo, bueno, por ejemplo, la presidencia del partido justicialista que se va a elegir próximamente dan algunas señales de cómo los partidos se van posicionando para las elecciones eh, al mismo tiempo hay que ver qué pasa con el, con el PRO eh, si termina de unir fuerzas con la libertad avanza o cómo se reposiciona porque bueno eh, su agenda de algún modo está siendo eh, cooptada si se quiere por la libertad avanza no muchos de sus de, de sus promesas incumplidas de la gestión anterior eh, pero también es cierto que la, la libertad avanza tiene muy pocos legisladores en este momento porque solo tenía dos diputados hasta las elecciones del, del año pasado eh, y como la, el congreso se renueva por los diputados se renuevan por mitades los senadores por tercios eh, todo lo que consiga en las elecciones próximas eh, Aún si sus, sus votos no fueran demasiados, van a sumarse a los legisladores que ya tienen. Entonces, en ese sentido, eh, digamos, va a estar más fuerte en el Congreso. Habrá que ver si a la par baja el voto del pro o, o no, si hay, hay una suerte de compensación en ese sentido. Eh, pero sí, me parece que ya todo el sistema político tiene a la vista las elecciones y, y los próximos meses van a, haber, van a ser importantes para ver cómo se reorganiza reorganizar la posición. Eh, bueno, como decía Cecilia, tiene eh, la Libertad Avanza solo puede ganar bancas en la próxima elección, porque solo pone en juego dos. Eh, entonces, seguramente va a sumar. La pregunta es eh, quién va a perder bancas. Si va a perder el pro y el resto de lo que era la derecha moderada, quizás o que hoy está acompañando, o eso lo va a perder algunos otros sectores de centro derecha o de centro, como pueden ser los radicales, que son, es un partido que está eh, pagando mucho el costo de no tener una agenda propia y haberse subido al tren de la centro derecha con el, lo que fue la alianza Cambiemos. Eh, a tu pregunta es la diplomacia y los diplomáticos de carrera saben que no se trata, que estos no son 100 metros llanos, sino que son 42 kilómetros y que en la maratón eh, se corre lento, pausado, para llegar a algún lado, y que Milei es un fenómeno que va a pasar. Entonces, así como, por ejemplo, después de que Milei dijo barbaridades sobre China, eh, China le renovó el swap de monedas que tiene, que nadie esperaba que China lo renueve, pero China dijo, renuevo, China va a, va a recibir a Milei en enero, aún ante las torpezas de la propia diplomacia argentina que hizo gestos en relación a la independencia de Taiwán, que a China le cayeron terriblemente mal, sobre todo en el contexto que estamos hoy. Eh, es decir, hay de parte de los diplomáticos de carrera, de los países que tienen un horizonte más de la, más largo plazo, una mirada de paciencia... Eh, que muchas veces desde Argentina la vemos con una mirada de eh, ¿cómo? porque no les importa realmente lo que pase con Argentina, si al propio Estado argentino no le importa lo que pase con los ciudadanos argentinos que le va a importar a, al resto digo, si no entonces lo único que están viendo es una oportunidad de sacar ventaja y en esa y, y son tiempistas como se suele decir en, juegan a, a mediano y largo plazo y mi ley es un accidente en este proceso Gracias por las preguntas. Con el tema de la elección, eh, por ahí, ahí es donde podemos tener un pequeño matiz. Yo no, no estoy muy esperanzado, a pesar de que, el, que, que ojalá pase, que el gobierno de la libertad avanza, pierda muchos votos. A pesar de eso, no estoy muy esperanzado con que acomode algo de la situación política, porque lo que se ha visto en el Congreso es que, por ejemplo, lo, las ausen en, el, en el veto al ah, aumento en la universidad pública, las ausencias de muchos diputados y diputadas de la oposición en el Congreso han sido vitales para que el gobierno obtenga el veto y la moneda de cambio ha sido beneficiar al sector minero. Entonces, quienes gobiernan hoy la Argentina son estos sectores de actividades extractivas concentradas eh, de, la, de, la, de la mega minería, la, la minería de litio, los hidrocarburos. Eh, digo eh, empre empresarios que han sido los empleadores de mi ley y los aportantes de, de la campaña y del agronegocio que estuvieron en todos los gobiernos como funcionarios o mandos medios y demás entonces yo creo que finalmente eh, hay mucho de acting a veces entre la oposición y demás y finalmente lo que necesita Argentina más allá de que ojalá pase que el, el, el gobierno de, que haya un cambio una agenda más un voto más progresista ojalá pase, pero eh, lo que necesita Argentina es mejorar sus me mecanismos de democracia más directa, a mi juicio, eh, y demás, y que el sistema no sea tan presidencialista, tan fuerte y demás, mejorar su calidad democrática. Sobre la cuestión de las relaciones internacionales, bueno, en FARN monitoreamos mucho lo que pasa con China, lo explicó ya muy bien eh, Beatriz. Pero no creo que la firma un tratado de libre, de, de libre comercio mercosur Unión Europea y acercamiento a Brasil para eso termine con estos delirios sobre cómo se hace la política internacional y demás. El presidente necesita hacerse el gracioso, el vistoso y demás. Y sobre esa, ese mecanismo de propaganda eh, trata de sostener eh, su, su gobierno y, y va a seguir teniendo gestos insultantes hacia quien sea, hacia España, hacia Francia, hacia China y, y demás, pero va a ser pragmático. En la negociación del SWAP, que fue vital para que la macroeconomía argentina no desbarrancara prácticamente, eh, China impuso como condiciones, que ahora van a ver cómo se, en unos meses se retoman, se retomen las obras eh, de la construcción de dos mega represas en la Patagonia con efectos altamente contaminantes y desplazamiento de la población. Eh, y además que son nocivos para el cambio climático, por cierto, esas represas, bueno, es, eso es lo que impuso China. Y otra cosa también importante, vinculada a la agenda de relaciones internacionales, que no creamos que a veces hay tanto antagonismo en algunos sectores empresariales entre China y Estados Unidos. Son socios en muchos negocios. Canfen Lithium de China, inversor en la Argentina es crucial para el abastecimiento del litio eh, de las empresas tanto de Estados Unidos como Tesla como de China de BYD como de las empresas que van a producir baterías de litio en la Unión Europea entonces las empresas chinas son socias de las empresas de los capitales europeos y los capitales norteamericanos eh, y en todo caso a veces vivimos una <laughs> ficción de disputas y prevalece el pragmatismo económico así como Bolsonaro tenía un discurso sinofóbico y sucumbió al peso económico que explicaba bien Beatriz, tiene China en Brasil, como tiene China como segundo destino de exportaciones, lo que prevalece es que es el principal socio de el principal tenedor de tierras en la Argentina. Y esa persona tiene más poder político. Entonces prevalece siempre ese pragmatismo. Perdón, yo sé que tenemos que comer, pero quisiera decir una frase que. que y, y, que, que no es muy positiva, pero es que eh, no sabemos, las juristas tampoco pueden prever qué va a pasar, pero estamos a nivel mundial frente a un incremento y una caída de gobiernos que han sido electos y que se quedan en el poder. Tenemos a Túnez, tenemos a Nicaragua. Eh, yo me pregunto en estas reuniones, ¿qué le, qué le está aconsejando Bolsonaro a mi ley? Thank you very much to our panelists, and we have our closing remarks from Melanie Bernhofer. Thank you. So as we wrap up today's event, I want to thank our speakers, our moderator Marco, our interpreters, and of course you, the audience, for being part of this important. Um, conversation about argentina's shifting political landscape. i would also like to thank my team, Joan lanfranco, anya meschinska, annika bruck, and laura moreno for their support in organizing this event, and also many thanks to the press club for hosting us. we've heard today about challenges in argentina, from concerns over civil liberties and democratic norms to the impacts on argentina's global partnerships. It's clear that the EU and the broader international community need to carefully consider how to respond to these developments. And our discussion is just the start. And as these shifts continue, it will be important for us all to stay engaged and to keep the conversation going and actively work to support democracy, human rights, and international cooperation. We can continue the discussion over the lunch buffet over there around the corner. And with that, I would like to close the event. Thank you very much.